Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a este mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy te traigo este precioso suéter. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Acompáñame de principio a fin a ver este video. ¿Sabes qué es lo más bonito de este suéter? Que está con indicaciones para todas las tallas. Si te gustaría más modelitos, deja un me gusta. Y si te gustaría ver cómo tejer el gorro, no se te olvide, te voy a estar esperando en Buenos Días Crochet. Comenzamos. Entonces aquí voy a hacer el cierre con un punto deslizado y en esta parte ya podemos cortar este material que por el momento no voy a necesitar, pero que hay que perderlo por la parte del lado del revés. Para hacer el elástico voy a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a ponerle 10. Voy a pasar este primero sin tejer y en el que sigue deslizo. Siguiente, deslizo. Y en el que sigue, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Me voy a pasar, si ya está tomado, me paso al punto que sigue. Deslizo, me paso al punto que sigue, deslizo, estos dos no los voy a tejer, estos dos. Entonces voy a pasarme, tú lo puedes hacer contando 1, 2 y en el número 3 tomas la mitad de la cadena, por ejemplo, y giras, ¿sí? Y empezamos desde aquí, 1 tomando mitad de la cadena, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y estos dos últimos puntos los deslizo. 1 y 2. Una cadena, primer punto. Vamos a girar nuevamente, giramos y deslizo, 1, 2 y volvemos a repetir, 7 puntos bajos tomados por la mitad. Ay amigas, ahí andaba un zancudo, una disculpa. Continuamos. Con esos 7 puntos. Y una vez terminado, vamos a repetir el proceso. Este ya está tomado. Así es que voy a pasar al que sigue. Deslizo. 1. Deslizo. 2. Paso 1, 2 y en el número 3, ahí tejemos, voy a girar el punto bajo. Y así voy a continuar, tejiendo 7, si se fijaron es muy fácil. Aquí al final, estos dos nada más no hay que perderlos para que no se vaya haciendo disminución. Si eres principiante te recomiendo contarlos. Una vez que ya ubiques también el último punto, bueno, pues ya sin contarlo ya puedes irlos tejiendo, ¿va? Ahí está, dos deslizados, una cadena, tomo un deslizado, un segundo punto deslizado y volvemos a repetir. Y esto hay que hacerlo todo el contorno de la parte de abajo.
Y lo mismo va a pasar para la parte de las mangas en el puño. Nada más que en el puño vamos a dejarle más cadenas. Sí, ahí va a ser un poquito más largo, pero será el mismo proceso. Una vez terminado, ya sabemos, este ya está tomado, por lo tanto me paso aquí, 1, me paso aquí, 2, paso 1, 2 y en el número 3 comienzo a tejer. Voy a aventajar y regreso para la parte de las mangas. Y si quieres más suéter como estos, así bonitos, o algún cardigan abierto o algún chaleco, entonces deja un me gusta para este video y déjame tu comentario. Voy a estar tomando en cuenta todos los comentarios de las amiguitas que dejaron un me gusta. ¿Les parece? Ok, aquí miren, se cierra un poquito, pero no hay que perder este último punto para que no se vayan haciendo disminuciones. Ahora sí, aventajo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado la parte del elástico. A mí me parece muy bonito. Vamos a cerrar, ¿les parece? Pero ahí en casita déjenme su comentario, ¿cómo les está yendo con este proyecto? Si te perdiste de los videos anteriores, aquí abajo donde está el título, abajo dice la palabra más, dale clic, ahí te dejo los enlaces anteriores. Lindo, lindo, como siempre, fácil, fácil. ¿Quieres el tutorial completo? Entonces pasa a Di Crochet y Más, donde lo encontrarás completito. Vamos a cerrar para pasar a la parte de las mangas. Vamos a continuar aquí en esta parte con la parte del cierre. Así nos ha quedado, como lo pudieron ver en el tutorial. Y voy a pasar de un lado, me voy a pasar del otro lado, tomando solo la mitad de la cadena. Y la hebra debe de estar abajo para hacerle un punto deslizado. Pasamos de un lado, del otro y deslizo. Paso de un lado, tomo la mitad de la cadena. Voy a ver si ahí en casita lo podemos ver mejor, ¿verdad? Del otro y deslizo. Y esto lo voy a hacer hasta completar todos los puntos. Y este cierre lo vamos a aplicar también para la parte de las mangas. De un lado, mitad de la cadena del otro lado y deslizo. De un lado, del otro, la mitad y deslizo. Y al final, este último punto lo tomo completo de un lado y también del otro lado. A ver, aquí me va a pasar. Yo creo que lo voy a pasar aquí. Aquí en esta parte para cerrarlo, ¿va? Aquí hasta el final, tomando como la cadena así completa. Y así me va a quedar. Y aquí ya cerramos con un punto de cadena y nos vamos a ir a la parte de las mangas. Listo, hay que perder esta hebra. Vamos a pasar a la parte de las mangas. Y en esta vuelta le corresponde el color en este oscuro. Y yo voy a tomar esta parte, que es la parte de la espalda, para empezar aquí a trabajarla. Empiezo aquí, que sea por la parte de la espalda, les recomiendo. Subo la hebra, dejo una cadena, un punto bajo, una cadena y dos puntos. Ahora recordemos que de aquí a aquí vamos a hacerle un motivo, ¿verdad? Todo va a estar bien hasta aquí. Vamos a ir tejiendo todo alrededor. Aquí es donde vamos a parar, que es donde vamos a hacer modificaciones. Pasamos aquí y aquí tejemos tres puntos.
para ir formando el siguiente motivo. Pasamos y hacemos otros tres. Y así, hasta llegar del otro lado. Ojo, amigas y amigos, ya he terminado. Aquí no hubo ningún problema porque necesitamos tener dos. Ahora yo me voy a pasar aquí y voy a tejerle uno. Aquí vamos a tejer tres puntos, pero tiene que ser pares, tenemos que tener de dos en dos. Entonces me voy a pasar estos tres y aquí voy a tejerle otro múltiplo de tres para que estos dos hagan un motivo entre estos dos, ¿sí? Ahora me voy a pasar aquí abajo y aquí vamos a tejerle otros dos de cada lado, ¿sí? Uno de un lado y luego pasamos este y del otro lado hago otros tres puntos altos para que sean dos motivos. Aquí tengo estos dos motivos que van a formar otra figura, ¿sí? Y vamos a irnos acá y aquí vamos a pasarnos a esta esquina y vamos a tejer otros tres puntos. Del otro lado pasamos y hacemos otros tres puntos para que con estos dos bloques de tres, es decir, con este y este, formemos otro motivo, ¿sí? Entonces, en total, amigas y amigos, miren, nos tienen que quedar pares de dos, de dos, 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 dos. ¿Por qué? Para que nos salga otro motivo. Ahora, si tú quieres la manga más pequeñita, déjelo con un ganchito más pequeño, por ejemplo, como lo hicimos al inicio. Yo estoy tejiendo con ganchito de 5, pero lo puedes hacer con otro más pequeñito, ¿va? Para que te quede más reducida. Ahora, yo voy a pasar aquí. Paso y cierro. Y aquí hago mi cambio de color porque pues vamos a estar tejiendo uno y otro, ¿verdad? Entonces aquí paso. Empiezo nuevamente, recordemos que podemos ir deslizando para que siempre nos queden en el mismo lugar y no se vaya recorriendo, pero pues aquí sí nos conviene que se recorra para debajo de la sisa, ¿ok? Así es que una cadena, ahí en casita vayan checando. Y en el tercero volvemos a hacer el cambio de color. Aquí pasamos y cierro aquí, si se fijan, miren, aquí voy a ir cerrando mi motivo, vuelvo a hacer el cambio de color, aquí ya cerré el motivo y luego me paso acá porque voy a ir abriendo el motivo en color claro. Si se fijaron en la parte de la manga fue súper fácil, amigas y amigos, así es que les recomiendo tejerlo. Ahí está nuevamente y hago el cambio, ¿sí? Otra vez. Y nuevamente hago el cambio hasta completar la vuelta. Aquí ya estoy llegando nuevamente a la parte de debajo del brazo. Y miren, aquí pues yo ya cerré un motivo. De este lado, recuerdan que hicimos el nacimiento de un motivo. Aquí cerramos este supuesto motivo que hicimos y acá en esta parte, en la parte de abajo, aquí pasamos. Quiero que vayan viendo, amigas y amigos, con detalle que fue muy facilito en la parte de abajo. Aquí pasamos, pero no quiero que se pierda ningún detallito para que vean que fue muy fácil y aquí cómo nos va a quedar, miren. Sobre todo estos espacios, ¿va? Que es donde pudiese existir alguna duda. Y si te gustan mis tutoriales así bien explicados, amiga, entonces no olvides dejar un me gusta. Eso me va a ayudar para que más amigas puedan aprender como tú este bonito diseño. ¿Te parece? ¿Me ayudas? Te lo voy a agradecer
con el corazón. Vamos a continuar aquí. Me paso 3. Aquí ya vieron que he terminado en esta ocasión este motivo que me quedaba aquí abajo. Miren, este que estaba aquí abajo, pues ya lo cerramos. Y ahora vamos a pasarnos a este otro que se forma con la esquina. Aquí pasamos y cerramos, ¿va? Y ya de aquí en adelante, pues ustedes ya vieron que ya quedó todo cuadrado, quedó 1 y 1, 1 y 1, para que nos pueda cuadrar, ¿verdad? A ver, creo que agarré otro cordoncito, es este. Y ya pasamos aquí. 1 cadena y aquí en esta parte vamos a tejer punto bajo, cadena, y vamos a tejerle 2, así, 2 puntos altos. Y ya continuamos tejiendo. Sí, vamos a continuar tejiendo aquí ya como corresponde. Y este, pues obviamente nada más es cuestión de ajustarlo ya en la siguiente vuelta. Pero pues ya vimos cómo nos quedó nuevamente la parte de la manga. Voy a completar la vuelta. Quiero mostrarles, ya he terminado aquí mi vuelta. Vamos a cambiar el color. Una cadena. Y ahora vamos a empezar con otro colorcito, en este caso con el color más oscuro, para empezar a hacer nuevos motivos, ¿verdad? Y otra vez iniciamos con el cierre del rombo y el nuevo color, ¿va? 1 y 1, 1 y 1. Pues ya vieron, amigas y amigos, que fue muy pero muy fácil de tejerlo. Vamos a aventajar el largo que necesitas. Yo voy a aventajar un poco y ya regreso y les digo cuánto fue lo que yo dejé para esta manguita. Pero recuerden que lo mejor siempre será que ustedes lo personalicen en casa, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que ustedes tengan, ya ven que a veces hay amiguitas que tienen las manos más larguitas que otras, otras más cortitas. Entonces ahí lo pueden personalizar. Yo les voy a dar un estándar. Listo. Voy a aventajar y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya tengo en mi caso, vamos a contarlo. Desde aquí, desde donde se hace este primer motivo, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y medio, ok. 14 y medio. Ahora, yo ya voy a comenzar a hacer la parte del elástico del puño, por lo tanto, ya puedo retirar. Uy, estas tijeritas están medias extrañas, no cortan bien, pero bueno, listo. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver desde aquí. Ahí en casita le puedes dejar más motivos, ¿va? Yo voy a empezar desde aquí y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a dejarle 13 puntos. Voy a pasar este sin tejer y en el que sigue voy a hacerle un punto deslizado. En el que sigue un punto deslizado, llevo 2 y 3 puntos deslizados y el resto es de puntos bajos. Entonces continuamos con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me voy a pasar igual este a este siguiente punto. Deslizo 1, deslizo 2, paso 1, paso 2 y en el número 3
Repetimos, ¿sí? La diferencia entre este, a ver, voy a tomarlo bien, entre este elástico y el elástico de la cintura es que este lleva 9 puntos y que al final lleva 3 deslizados, ¿sí? Pero vamos a continuar tejiendo solo la mitad de la cadena. Y en este caso, miren amigos, esto es lo que me está quedando de la cuarta madeja en color palo de rosa. Y ahí en casita van a utilizar entonces, ¿qué serán? Casi, bueno, ahorita les voy a decir cuánto pesa en total, ¿va? Vamos a deslizar uno, deslizamos tres, recordemos, dos y este último, que no se nos pase amigos, tres. A veces me preguntan, es que se va disminuyendo, es por esto, el último no hay que perderlo o hay que marcarlo si eres principiante. Una cadena, me paso a la que sigue y deslizo uno, deslizo dos y deslizo 3, y el resto lo voy a tejer en punto bajo. Bueno, amigas y amigos, como ya vieron cómo tejer la parte del puño, ya he llegado hasta aquí, hasta el borde, y luego pasamos al siguiente punto porque este ya está tomado. Deslizo 1, deslizo 2 y vuelvo a repetir, ¿verdad? Miren, pasando 1, 2, que son los puntos deslizados, tomamos la mitad de la cadena y continuamos. Pues yo voy a completar, va a ser el mismo cierre que en la parte de la cadera, por lo tanto yo ya voy a regresar y les voy a mostrar cómo luce el resultado final. Y ahí en casita, amigas, si te perdiste la parte anterior, no te preocupes, recuerden que los enlaces se los dejo donde está el título, abajo dice más. Ahí dale clic para que puedas ver los tutoriales anteriores. Y recuerda, amiga, si te gustaría ver este tutorial en un solo video, no olviden pasar a mi canal secundario, The Crochet y Más, donde se encontrarán el paso a paso de todos mis videos, pero en un solo video. Voy a deslizar, 3 deslizados y el resto en punto bajo. Y ahí en casita, déjame tu comentario, tú en qué color lo vas a tejer, y también me gustaría leer el comentario de quién llegó hasta esta parte del video. Déjame tu nombre y de qué parte del mundo me estás viendo. Deslizo 1, deslizo 2, paso 2 y repito. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de nuestro bonito suéter. ¿A ti qué te parece? Téjelo para ti, para tu hija, tu sobrina, tu nieta, tu nuera. En fin, téjelo para vender. A mí me ha encantado cómo queda. Yo creo que luce muy, pero muy elegante. Así es que no olvides, te voy a dejar los enlaces anteriores en la descripción. Lindo, lindo como siempre. Fácil, fácil. ¿Dónde, amigas? Aquí, en el canal donde todo lo difícil siempre, siempre se vuelve fácil. Todo en crochet con Mari Rolón. Hasta la próxima. En un mundo de hilos y agujas, Mari Rolón te enseña lo que es bueno con crochet en las manos, creando maravillas de usas, chales, gorros, las más sencillas. De principiantes a expertos, esta comunidad es un universo abierto. El arte del tejido, siempre en movimiento, unidas por lanas y sentimientos. En el arte del crochet, todo es posible con Mari Rolón. La sonrisa es audible, dejemos un amor sin importar la destreza.